Valentín Paniagua fue el 57 presidente del Perú. Nació en la ciudad de Cusco, contando con ascendencia boliviana, país donde pasó casi toda su infancia. Después de un tiempo, volvió a Perú, y ya desde la adolescencia, demostraba un gran interés por la política y todo lo relacionado a ella, llegando a participar en varios temas de ese estilo en la universidad donde estaba estudiando. Ya terminada su vida universitaria, siguió participando en el tema político. Fue nombrado como ministro de justicia durante el gobierno de Fernando Belaunde, ostentando el reconocimiento de ser el ministro más joven que estaba dentro del gobierno, por ese entonces. Para mala suerte de Paniagua, terminó siendo censurado. Esto pasó porque se opuso a una reforma que tenía que ver con asuntos y procedimientos penales. Después de lo ocurrido con el tan conocido golpe de Estado de Velasco Alvarado y su eventual llegada al poder, Paniagua terminó siendo considerado, durante el gobierno de Velasco, y también, durante el gobierno de Morales Bermúdez, como un opositor al régimen, ya que él estaba en contra de aquellos regímenes, por lo que tuvo que renunciar a toda actividad política hasta nuevo aviso. Después de que aquellos gobiernos terminasen, Valentín volvió a la escena política. Siendo nombrado como ministro de Educación durante el segundo gobierno de Belaunde. Acabando dicho gobierno, se retiró nuevamente de la política. Ya estando en las elecciones de 1990, Paniagua apoyaba impetuosamente al candidato Mario Vargas Llosa, por lo que, nuevamente, regresó a la escena política para apoyarlo en lo que pudiese y ganarle a un candidato llamado Alberto Fujimori. Pero otra vez, la suerte no estuvo de su lado, resultando ganador Fujimori. Como ya se estarán imaginando, Paniagua estaba recalentado, imagínate, nada le salía y, para colmo, vio como el chino se reelegía nuevamente y, de paso, creando otra constitución. Tuvo que esperar 10 años para volver a ocupar un cargo dentro del Congreso, siendo elegido congresista de la República. Esa no sería la única noticia buena que recibiría, ya que, al poco tiempo de ocupar dicho cargo, pasó a ocupar, después de una votación dentro del Congreso, y la posterior renuncia de Fujimori, nada más y nada menos que la presidencia del Perú. Ya estando en la presidencia, Valentín pasó a gobernar el país durante el plazo de un año, ya que él asumió una presidencia transitoria, una presidencia que tenía como principal objetivo, convocar a nuevas elecciones tras las polémicas elecciones realizadas en el año 2000. Después de haber gobernado el país durante ese plazo de tiempo, terminó dejando el puesto para el ganador de las elecciones convocadas durante su gobierno, quien pasó a ocuparlo Alejandro Toledo. Su gobierno se caracterizó por ser uno transicional, algo parecido al gobierno de Francisco Sagasti, donde pasó casi lo mismo. Entre las cosas destacables de su corta estancia en la presidencia son el retorno a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la creación de la conocida Comisión de la Verdad que, tenía como fin investigar, a profundidad, los crímenes cometidos durante los años, donde sucedieron gran cantidad de actos terroristas. También que, durante su gobierno, se firmó la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos. En fin. Un gobierno transicional que hizo lo que pudo con lo que tenía. Alberto Fujimori fue el 56 presidente del Perú. El nacido en la ciudad capital, contando con ascendencia japonesa, provenía de una familia japonesa que había emigrado al Perú para poder obtener una mejor calidad tanto económica como de vida. Durante su vida universitaria, estudió la carrera de agronomía y, también, la carrera de física general. Ya terminando esa etapa de su vida, tiempo después, llegó a ocupar el puesto de rector en la reconocida Universidad Nacional Agraria La Molina años antes de postularse a la presidencia del país. Durante su estancia en el puesto de rector de aquella universidad, ocupó el cargo de presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Cargo que acabaría un año antes de 1990. Ya estando en 1990, año de elecciones presidenciales, Fujimori se postuló, junto con su partido, Cambio 90, a la presidencia del Perú. Por ese entonces, Alberto, era alguien desconocido y del que no se sabía mucho. Pero aún con esto, recibió mucho apoyo. Tanto, que hasta llegó a pasar a segunda vuelta. Ya estando en segunda vuelta, tuvo que competir contra el reconocido escritor Mario Vargas Llosa, quien llegaba con un notable favoritismo por parte de la población. Sin embargo, Fujimori terminó ganando las elecciones de segunda vuelta de manera contundente. Ya estando en el gobierno, empezaría un momento que cambió al Perú. Primeramente, se ocupó de la inflación que imperaba en esos momentos, después de lo sucedido durante el primer gobierno de Alán García. No fue fácil, ya que la moneda inti estaba muy, pero que muy devaluada, por lo que, en una acción rápida, se generó el cambio de moneda hacia el actual nuevo sol. El mercado y la liberación de la misma, agregando la privatización de las empresas, eran las nuevas medidas que se implementaron para generar una estabilización económica y una competitividad dentro del mismo, lo que generó una gran inversión extranjera. Este hecho generó polémica, debido a que, al implementarse todas estas medidas, se notó un gran incremento en el trabajo informal, algo que no pasaba antes de esas medidas. A pesar de eso, la economía peruana crecía, la inflación ya era cosa del pasado y el país recibía financiaciones del mismo Fondo Monetario Internacional. Como verán, en el sector económico, todo estaba yendo de la mejor manera. Lastimosamente, eso no se pudo ver reflejado en lo social, ya que la pobreza seguía presente y toda la bonanza económica no hacía más que generar desigualdad y una brecha más grande entre pobres y ricos. El suceso que más se recuerda de su gobierno, fue el recordado cierre del Congreso en el año 1992, que fue el punto de quiebre del gobierno de Fujimori. Un dato curioso acerca de este último punto es que, por ese momento, la mayoría de la población peruana apoyaba este acto por parte de Fujimori. Algo que, contradictoriamente, hoy en día es visto este acto con total rechazo y que Alberto hizo eso para poder controlar todo el poder sin que alguien le diga nada. Todo fue en capa caída cuando, un año después del cierre del Congreso, se creó la Constitución de 1993, la cual generó una de las mayores polémicas que existieron y que hasta ahora sigue siendo tema controversial. Aun con todo eso, es gracias a esto que Fujimori se pudo postular de nuevo a presidencia en las dizque elecciones de 1995. Elecciones donde ganó de manera apabullante sobre su rival Javier Pérez de Cuellar, persona que llegó a ocupar el cargo de secretario general de las mismas Naciones Unidas. Ya estando en su segundo gobierno, llevó a cabo distintas acciones que había anunciado, como una política anticonceptiva, lo cual, se llevó a cabo, para frenar con la pobreza de los lugares más alejados de la capital. Aunque todo se salió de control cuando, las esterilizaciones a las mujeres, se fueron totalmente de control, llegando a esterilizar a mujeres sin su consentimiento, lo que generó un profundo rechazo de esos lugares al gobierno de Fujimori. También se llevó a cabo la ley de la amnistía, el cual, fue uno de los sucesos de los más críticos dentro de su gobierno. Mirando al lado internacional, el suceso más importante de su gobierno, fueron las negociaciones que se llevaron con Ecuador para acabar, de una vez por todas, el problema que había con la frontera entre ambos países. Para finales de la década de los 90, Fujimori atravesaba una gran desaprobación, esto debido a las acciones que hizo dentro de sus dos gobiernos, añadiendo una gran corrupción generalizada. Pero, a pesar de toda la desaprobación y críticas que le caía, en el año 2000 se postuló, nuevamente, a la presidencia. Después de una dura competencia de Fujimori contra Alejandro Toledo, en donde se denunciaban acciones de fraude y de irregularidades dentro de las elecciones, Alberto resultó ganador. Este hecho fue la gota que derramó el vaso, ya que, el mismo día de la juramentación de Alberto, entre comillas, se suscitó el suceso de la marcha de los cuatro suyos, donde se podía ver un profundo rechazo hacia Fujimori. Pero, aún con esa protesta, que resultó en tragedia, Alberto siguió con su tercer gobierno como si nada hubiese pasado. No fue que. Poco tiempo después de su juramentación, asistió a una cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, organizada en Brunei, un país ubicado en el sudeste asiático, donde, después de finalizarse aquella cumbre, viajó por esos lugares, hasta terminar en la capital japonesa. Ya estando en Japón, envió el famoso y recordado fax en donde renunciaba a la presidencia. Acabando así, uno de los gobiernos más polémicos que se recuerden en años. Su presidencia nos dejó un montón de cosas que destacar, tanto cosas buenas como malas. Entre las cosas buenas, fue la reparación de una economía dañada, la firma de paz con Ecuador que puso punto final a los conflictos fronterizos con los vecinos y, el hecho más importante, fue la derrota del grupo terrorista Sendero Luminoso con la captura de su líder, es decir, Abimael Guzmán, y con la seguida desarticulación de la misma. Mirando al lado malo, hay muchos puntos importantes, como los fue la sola presencia de su brazo derecho, Vladimiro Montesinos, quien manejaba una amplia red de corrupción y que sobornaba a personas, medios de comunicación y hasta partidos políticos para favorecer a Fujimori. Explotando cuando se filtraron los famosos Vladivideos, que fue el punto principal del fin del gobierno de Alberto. Otro punto malo fue el lado oscuro de la mejora en la economía del país, donde, por un lado, crecía la economía, pero con un costo significativo, pues al otro lado, hubo una gran cantidad de desempleos y mucha informalidad, generando una brecha más grande entre pobres y ricos, sin decir que, la gran parte del dinero obtenido producto de las privatizaciones, fueron a parar a otros lugares, lo que no benefició a gran parte de la población. Y el punto malo, del cual mucha gente critica, fue el cierre del Congreso en 1992, lo que generó en una nueva constitución y una muestra de autoritarismo más por parte de Fujimori. En fin. Independientemente de cuál es tu postura acerca de Fujimori y su gobierno, no podemos negar que, durante su gobierno, se pudo generar un gran avance en lo económico y en lo diplomático con otros países, lástima que, lo que pasó después, fue de lo peor que se recuerda de él durante su estancia en el gobierno. Como dato curioso, Alberto Fujimori nació un 28 de julio de 1938. Así es. Un 28 de julio, Día de la Independencia del Perú. Coincidencia Alan García fue el 55 quinto presidente del Perú, ocupando este puesto por primera vez, ya que después de algunos años logró llegar por segunda vez. En este caso, nos ocuparemos del primer gobierno. García, quien nació en Lima, provenía de una familia donde estaban altamente relacionados con el partido aprista, tanto madre como padre. Desde pequeño, manejaba un vocabulario impresionante, destacando en la oratoria, algo que le serviría después. En 1972 pasó a estudiar en Europa, donde se especializó más en temas relacionados a derecho. Después de vivir algunos años ahí, fue llamado en 1978, por el entonces líder y fundador del partido aprista Víctor Raúl Aya de la Torre, para que volviera a la política peruana. Como para ese entonces, García se hacía, poco a poco, más conocido dentro del mismo partido donde militaba, debido a sus grandes dotes de oratoria, llegaba a ocupar puestos importantes no solo dentro del partido, sino que también fuera del mismo. Ocupó el cargo de diputado del departamento de Lima y, también, por ese entonces, era parte de la oposición contra Belaunde. Ya llegando a las elecciones de 1985, postuló a la presidencia después de haber sido elegido como un líder dentro del mismo partido. García ganó las elecciones en la primera vuelta, después de que su rival más cercano renunció, convirtiéndose en uno de los presidentes más jóvenes que tuvo el país y, también, el primero de aquel partido en llegar a ese cargo. Ya estando en la presidencia, inició con un gran apoyo por parte de la población, debido a que era muy joven y porque tenía una manera de hablar muy directa sobre algunos temas importantes de aquel entonces. García se caracterizaba porque, cuando podía, hacía discursos desde los balcones del Palacio de Gobierno, donde anunciaba cada nueva medida que se tomaría, a la vez que, mostraba su experiencia en la oratoria a la gente. Como por ese entonces, el tema central era el terrorismo y la alta violencia, se inició con una represión militar contra los acusados de pertenecer a grupos terroristas, como sendero luminoso. Aunque, desde un inicio, García tenía un interés de frenar de una vez por todas las... B que se cometían a los derechos humanos, después de ver cómo se llevaban a cabo. B en distintos penales, permitió que se siguiese con dicha tendencia. El terrorismo en el Perú tuvo, entre 1988 y 1989, su momento más violento, llegando a organizarse distintos atentados en la capital y en otras ciudades importantes que no tenían intención de parar. Paralelo a ello, el tema económico fue el tema más trágico. Verán. Cuando García recién estaba en el gobierno, la economía iba de buena a mejor, llegando a ser la de mayor crecimiento en mucho tiempo. Pero Alan cometió un grave error cuando, en su política monetaria, se emitían cantidades insanas de la moneda nacional y, siguiendo la lógica económica, si una moneda o billete es hecho en demasía y en cantidades enormes, su valor tiende a disminuir. Y así fue. Por aquel entonces, la economía sufrió una hiperinflación jamás antes vista. Un ejemplo de ello está en la moneda, que llegó a ser cambiada dos veces durante su gobierno, pasando del sol de oro al inti. Para que se den una idea de la hiperinflación que había, actualmente un nuevo sol vale un millón de intis. Así como lo escuchaste. Y, como ya se estarán imaginando, los productos de primera necesidad escaseaban. Se hacía más notorio el descontento que tenía la población, terminando su gobierno con una desaprobación brutal. Este gobierno nos puede dejar varias cosas. Entre las cosas buenas, fueron la construcción de varias obras que favorecieron a distintos sectores del país la creación de programas para dar empleos temporales a los más pobres o con bajos recursos. Y, también, la creación del tan llamado pan popular, que era un pan similar al normal, pero más barato y asequible para las personas pobres. Mirando por el lado malo, hay dos puntos destacables que mencionar. El primero fue el problema de la economía, que empezó de buena manera, pero acabó terminando de la peor manera posible, dejando una hiperinflación brutal y con un pago mínimo de la deuda externa, que agravó más la situación. Y, el segundo, fue el gran problema que había con los grupos terroristas, donde la violencia imperaba y era pan de cada día, lo que generó más atraso en un momento que, ya de por sí, era muy crítico y, casi, insostenible. En fin. Un gobierno que dejó mal parado al partido Aprista que, después de tanto tiempo intentándolo, había podido llevar a un representante a la presidencia. Fernando Belaúnde fue el 54 cuarto presidente del Perú. El nacido en Lima ya había llegado a ser presidente de la República durante los años 1963 a 1968. Pero esa primera presidencia será contada luego, ya que por ahora nos centraremos en hablar de su segunda presidencia. Belaúnde, antes de llegar a su segunda presidencia, vivía en el exterior, casi exiliado, ya que cuando ocurrió el famoso golpe de Estado de 1968, organizado por Velasco Alvarado, Belaúnde fue deportado a Argentina. Después de ser deportado al país gaucho, fue a vivir a Estados Unidos, donde trabajó en diferentes universidades. Ya estando en 1978, Fernando regresó al Perú en un momento en el que se estaba redactando una nueva constitución, pero, rápidamente, se opuso a la idea de crear otra, ya que fácilmente, se pudo haber hecho reformas a la constitución que ya había. Pero aún con esto, la nueva constitución fue anunciada y, posteriormente de anunciarse la nueva constitución, el presidente de por ese entonces, es decir, Morales Bermúdez, convocó a elecciones generales para presidente. Belaúnde decidió postularse a aquellas elecciones. Las elecciones dieron como ganador a Belaúnde, quien ganó de manera contundente por sobre los otros candidatos. Ya estando en su segunda presidencia, se aseguró de recuperar una democracia que se había ido perdiendo durante los gobiernos de Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Pero a este segundo gobierno de Belaúnde se le recuerda más por los sucesos que pasaban en el exterior. Por ese entonces, estaba empezando a resurgir el tema de las fronteras con el vecino Ecuador, pero, por más que hubieron indirectas entre ambos gobiernos, no llegó a pasar a mayores gracias a una reacción diplomática inmediata. Otro suceso importante que se recuerda de este gobierno fue cuando se volvió en el principal aliado de Argentina durante la Guerra de las Malvinas. Perú, durante ese conflicto, apoyó a Argentina, principalmente, en lo militar y en lo logístico, llegando a enviar misiles y aviones de ataque para cubrir todas las bajas sufridas cuando Argentina batallaba contra el Reino Unido por la posesión de las islas. Pero el suceso que generó problema fue el sucedido en la Embajada Peruana en Cuba, donde un grupo de cubanos, tratando de escapar del régimen de Fidel Castro, ingresaban de forma violenta a la Embajada Peruana que se ubicaba en aquel país varias veces. Fidel Castro, al ver esto, ordenó al gobierno peruano que entregara a los cubanos que se encontraban en dicha embajada. El gobierno peruano se negó, por lo que, el gobierno cubano decidió retirar toda seguridad de aquella embajada. El suceso fue aprovechado por varios ciudadanos cubanos, quienes abarrotaron la embajada. Después de aquel suceso, en un acto humanitario, se entregaron visas a los ciudadanos cubanos, donde un grupo de ellos pasaron a residir en el Perú. Sin embargo, el suceso que terminó siendo la tumba de aquel gobierno fue el terrorismo que crecía y crecía cada vez más, y que dejaba estragos, principalmente, en pueblos ubicados en la Sierra Peruana, donde hasta militares confundían quienes pertenecían y quienes no pertenecían a aquellos grupos terroristas. Lo cierto es que, en ese momento, lo único que podías escuchar en la radio o leer en los periódicos, eran solamente casi muerte. Este segundo gobierno de Belaunde nos puede dejar tanto cosas buenas como malas. Entre las cosas buenas nos podemos encontrar con una recuperación de una democracia que se había ido perdiendo. Se construyeron diversas obras que beneficiarían a ciertos sectores, entre ellas, puertos y aeropuertos en distintas partes del país. Y, también, la ayuda a los cubanos, dando asilo a gran parte de ellos aquí en el país. Mirando por el lado malo, podemos encontrar algunos puntos. Primeramente, están los desastres ocurridos por el fenómeno del niño, del cual no hubo prevención alguna, lo que acabó en un retroceso, y una posterior, crisis económica. También está el suceso del motín del penal del sexto, que fue un problema enorme, y que generó una violencia sin escala en aquel penal. Y, por último, el tema del terrorismo, que fue un problema más a un momento que, ya de por sí, era sumamente alarmante. En fin. Un gobierno que terminó de una mala manera cuando, en un principio, inició de una manera excelente. Francisco Morales Bermúdez fue el 53 presidente del Perú. El nacido en Lima provenía de una familia que estaba ampliamente ligada con el militarismo, ya que tanto su padre como su abuelo habían tenido experiencia en ese ámbito. Justamente, su abuelo era Remigio Morales Bermúdez, quien, si se les hace conocido, es porque fue el presidente del Perú allá por los años de 1890. Bermúdez, durante su juventud, ingresó al campo militar, donde, al pasar los años, obtenía rangos cada vez más altos, a la vez que, mejoraba sus calificaciones, destacando y siendo el primero. Durante sus estudios en escuelas militares, estudió en centros académicos en países como Argentina y Estados Unidos. Al final de toda su carrera militar, obtuvo el grado más alto de la misma, es decir, el grado de Comandante General del Ejército del Perú. No fue que, durante el primer gobierno de Fernando Belaunde, Bermúdez asumió el cargo de Ministerio de la Hacienda y Comercio, cargo al que renunciaría poco tiempo después. Ya estando en el gobierno de Velasco Alvarado, Bermúdez fue, nuevamente, nombrado al mismo cargo que tuvo cuando estuvo Belaunde de presidente. Pero entonces llegó 1975. En aquel momento ocurrió el recordado golpe de Estado organizado por el mismísimo Morales Bermúdez contra el gobierno de Velasco Alvarado, acusándolo de personalista. Velasco Alvarado, quien aún era el presidente, decidió hacer algo que todos nosotros haríamos en su lugar. Así es. Se retiró pacíficamente del palacio de gobierno y se marchó a su casa, sin siquiera ofrecer resistencia. Ya sin nadie en el poder, Bermúdez se autoproclamó presidente del Perú. Ya estando en el poder, trató de seguir con el proceso revolucionario que su ya predecesor había dejado, pero ya para esos momentos, era sumamente difícil seguir con ese tema, pues la economía del país ya no estaba para alguna prueba que pudiese arriesgar más la situación. A mediados de su gobierno, más específicamente, en el año 1977, se había organizado uno de los paros más trascendentales. Dicho paro fue organizado por el centro sindical y tenía el objetivo de que el gobierno aumente el salario a los trabajadores, ya que la crisis que sucedía en aquel momento devaluaba más la moneda y hacía más caro comprar cosas básicas. El paro no cesó en ningún momento, por lo que el gobierno, en una rápida acción, convocó a una asamblea constituyente con el objetivo de crear una nueva constitución y, en ella, poner un límite al gobierno revolucionario. De todo esto, se creó la constitución de 1979, el cual, fue el hecho más importante y trascendental de su gobierno. Un año después de la creación de la nueva constitución, se organizaron elecciones democráticas después de muchos años. Este gobierno se caracteriza por pasar casi desapercibido, ya que, si no fuera porque se creó una nueva constitución, este gobierno hubiera pasado sin pena ni gloria. Un dato curioso acerca de Morales Bermúdez es que participó en el famoso Plan Cóndor, ya que, durante su gobierno, se le acusó de las desapariciones de mucha gente, entre ellos, ciudadanos italianos. Este detalle es importante, ya que, en el 2017, fue condenado a cadena perpetua por una corte en Roma, Italia, por las desapariciones de estas personas. Y otro dato curioso a este dato curioso es que Bermúdez no llegó a ser extraditado, ya que sigue disfrutando de una libertad plena aquí en el Perú. Una cosa de locos. Juan Velasco Alvarado fue el 52o presidente del Perú. El nacido en Piura, provenía de una familia numerosa y, a la vez, pobre y con recursos limitados. Cuando terminó el colegio, decidió ingresar a la carrera militar. Objetivo que lo cumplió cuando llegó a Lima, donde estudió en la Escuela Militar de Chorrillos. Ya estando en dicha ocupación, fue escalando, de poco a poco, puestos dentro de las Fuerzas Armadas, llegando a ocupar el rango máximo de la misma, es decir, comandante general del Ejército del Perú. Este cargo lo ocupó durante los últimos meses de la presidencia de Fernando Belaunde. Ni bien fue nombrado a este cargo, ya se notaba que, Velasco Alvarado, estaba conspirando, junto a otros militares, contra el gobierno de turno, lo que lo llevó a estudiar más sobre la situación económica, política y, especialmente, social para comprender la actualidad del país de aquel entonces. En ese momento, ya se sabía que, Alvarado, quería organizar un golpe de Estado, pero, obviamente, no iba a organizar un golpe de Estado sin un motivo de peso o de magnitud, por lo que, el pretexto que usó Juan para llevar a cabo su plan, fue el caso de la página 11. Un caso muy controversial, ya que, por si no conocen este caso, les cuento de una manera resumida. El caso de la página OMS se trataba de una página perdida muy importante, ya que ahí, se decía del precio del combustible en el que habían acordado dejar, secretamente, Fernando Belaunde y la compañía estadounidense internacional Petroleum Company. Dicho tema fue más que importante para que Alvarado, un 2 de octubre de 1968, después de un saludo cordial al presidente Belaunde, inicie el golpe de Estado. Todo acabó con Velasco Alvarado como presidente y con Belaunde siendo deportado a Argentina. ¿Por qué a Argentina? Pues no tengo ni la mínima idea, pero por lo menos Belaunde disfrutó un viaje todo pagado. Alvarado, ya estando en el poder, pasó a gobernar el Perú con mano de hierro. Primeramente, se caracterizó por nacionalizar y estatizar diversas empresas, empresas dedicadas a distintos campos, como la minería, los yacimientos petrolíferos, algunas industrias y, como no, la economía. El gobierno pasó a controlar los medios de comunicación, estatizándolos y manteniendo al control lo que se decía y lo que no. En lo que a relaciones diplomáticas exteriores se refiere, el Perú estableció relaciones con países como Polonia, Yugoslavia, la Unión Soviética, Alemania Oriental y, también, con la misma Corea del Norte. Pero uno de los hechos de los cuales se recuerda mucho a Alvarado fue, cuando se llevó a cabo el proceso de la reforma agraria, que fue una de sus obras más importantes cuando estuvo en el poder. La situación, de aquel entonces, era muy difícil de sobrellevarla y, no fue que, en 1973, Velasco ya sufría de una salud muy deteriorada, llegando a que le amputen una de sus piernas. Como para aquel entonces, era casi difícil seguir con el tema y más difícil fue cuando, la gente, al ver la censura que había sobre los medios de comunicación, empezaban a manifestarse en contra de la dictadura que había, el cual empeoró cuando se retuvieron a una considerable cantidad de los manifestantes. Aquel gobierno ya estaba envuelto en un caos. Pero, Alvarado tuvo una gran suerte, entre comillas, cuando el general Francisco Morales Bermúdez, lideró un nuevo golpe de Estado en la ciudad de Tacna. Para ese entonces, Morales Bermúdez tenía pretextos de sobra como para llevar a cabo un nuevo golpe de Estado. Velasco, aprovechando que alguien más quería ocupar la presidencia, terminó cediendo ya que no le convenía seguir en el poder después de todo lo que pasó, retirándose tranquilamente y sin organizar algún tipo de protesta, terminando así su presidencia. Un gobierno que nos puede dejar algunas cosas buenas, como malas. Entre las cosas buenas están la creación de un ministerio de pesquería, que fue un ministerio centrado en aquel campo. También fue la creación de varias empresas estatales muy recordadas en el Perú, como por ejemplo Petro Perú y Aero Perú. Y, por último, la reforma educativa, que fue un acierto en el gobierno de Alvarado. Mirando por el lado malo, podemos ver el caso de la controvertida reforma agraria que, algunas personas, lo consideran como una gran acción por parte de Velasco, mientras que, otras personas, lo consideran como una acción muy imprudente. Un hecho que genera distintos puntos de vista. Otro punto malo de su gobierno fue la gran cantidad de empresas públicas, que generaban un gran gasto, ocasionando una previsible corrupción y dejando sin nada de reservas al Banco Central. Y, por último, el suceso que marcó la decadencia de su gobierno, que fue el control de los medios de comunicación y una censura total de la misma, llegando a que se originen manifestaciones en contra del gobierno. En fin. Un presidente que sorprendió tanto en su toma del poder, como cuando lo dejó. Fernando Belaúnde fue el quincuagésimo primer presidente del Perú. Ocupando este puesto por primera vez, ya que, después de algunos años, logró llegar por segunda vez. En este caso, nos ocuparemos del primer gobierno. El nacido en Lima, provenía de una familia muy ligada a la política. Especialmente, por parte del padre, quien, durante la presidencia de Bustamante y Rivero, llegó a ocupar el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Fernando, durante su vida universitaria, estudió arquitectura en Europa y también en Estados Unidos, para luego volver al Perú, donde difundió nuevas ideas para mejorar la arquitectura y la urbanización de este humilde país. Por ese momento, Pelaúnde estaba empezando su vida política cuando apoyaba a Bustamante y Rivero en las elecciones de 1945. Ese mismo año fue elegido diputado por Lima. Pero no pudo seguir por mucho tiempo, ya que, en 1948, sucedió el golpe de Estado propiciado por Manuel Odría. Pelaunde decidió retirarse de la escena política por un momento, pero no fue que, en 1955, harto de la situación, decidió inscribirse, junto con el Partido Político Frente Nacional de Juventudes Democráticas, a las elecciones de 1956. Al ver que le fue rechazado el registro del partido, decidió organizar un mitin que luego fue conocido como el Ultimátum de la Merced. Gracias a esta protesta, fue que se aprobó la inscripción de su partido a las elecciones del año siguiente. Elecciones donde, para desgracia de él, resultó perdiendo contra Manuel Prado y Ugarteche, pero que quedó en un puesto más que respetable y consiguió el apoyo de mucha más gente. Aquel partido donde estaba Belaunde, fue la base más importante que había para fundar el tan conocido Partido Acción Popular. Ya con un partido nuevo, entre comillas, postuló a la presidencia en las elecciones de 1962. Unas elecciones muy polémicas, pues según Belaunde, se habían cometido irregularidades en varios departamentos cuando se dio a conocer que Víctor Raúl Haya de la Torre había ganado las elecciones. Aún a pesar de todo esto, Víctor Raúl decidió renunciar a las elecciones. Después de varios hechos que se podrían considerar como locos y hasta algo graciosos, con un nuevo golpe de estado producido en medio de las elecciones que, dicho sea de paso, se cancelaron y se pospusieron para 1963, y con un marcadísimo desprecio a que Víctor Raúl resulte ganador, pela unde, después de todo ese suceso recontraloco, terminó ganando aquellas inusuales elecciones ya estando en su primera experiencia como presidente, inició de manera accidentada, pues el Parlamento se oponía totalmente a las cosas que Belaunde quería llevar a cabo. Mirando por el lado de la economía, se podía ver un gran crecimiento de la misma, pero a la vez, no. Durante esos momentos, se notaba un crecimiento de la misma, pero el gasto público empezó a crecer y, para colmo, la moneda, se estaba devaluando de una manera repentina, lo que generó un gran descontento por parte de la población. En ese momento, también se estaban llevando a cabo movimientos campesinos con el fin de que se lleve a cabo la reforma agraria que, hasta antes que sucediesen los movimientos, parecía que se iba a llevar a cabo de todas maneras. Es por ese entonces, que ya se estaba haciendo, poco a poco, ideas comunistas en el país y el extremismo de la misma. Fue en este gobierno, que estaba empezando una tendencia que sigue existiendo hasta la actualidad. Me refiero a una migración interna muy notable, donde la gente del campo se pasaba a vivir a las ciudades, desarrollándose un desorden y la seguida creación de los barrios marginales. Ya estando en 1968, se había hecho una evidente decadencia y agotamiento de su gobierno, pero todo explotó cuando ocurrió el escándalo de la, ya mencionada, página 11, acabando así, su primer gobierno. Su gobierno nos puede dejar tanto cosas buenas como malas. Entre las cosas buenas están la construcción de carreteras que unían varios puntos del Perú, pasando por la costa, sierra y selva, que fue importante, principalmente, para el transporte de productos agrícolas. Se fomentó el trabajo comunitario para construir, junto con ayuda del mismo gobierno, diversas estructuras que sirvan para la comunidad, usando la frase, el pueblo lo hizo. Se destinó una buena cantidad de dinero en la educación nacional, generando una gran inversión en la misma y también, garantizando gratuitamente este servicio a toda la población. Mirando por el lado malo, podemos ver una gran inflación en la moneda nacional, aun cuando se notaba un crecimiento en la misma, causando problemas económicos y un gran descontento por parte de la población. La negativa a llevarse a cabo la reforma agraria, aun cuando esta parecía inevitable, que acabó en manifestaciones y movimientos de campesinos, generando, a su vez, una escasa productividad agrícola. Y, por último, el problema que hubo con la compañía estadounidense Internacional Petroleum Company, del que se le acusaba de explotar yacimientos petrolíferos de manera ilegal, hasta llegando a negarse a pagar impuestos. Todo explotó cuando se denunció que, una página en el contrato que el Estado peruano hizo con la empresa estadounidense, se había perdido y era justo en esa página, donde se encontraba cuál sería el precio del barril de crudo. Aquel caso, conocido como el caso de la página 11, fue el punto final de su gobierno, acabando con el golpe de Estado llevado a cabo por Velasco Alvarado. Este es el claro ejemplo de cómo un gobierno termina por culpa de una hoja perdida. Como un dato curioso de este gobierno, es que, durante su presidencia, se llevó a cabo un proceso de industrialización en ensambladoras automotrices, lo que significaba que el Perú ya no tenía que importar vehículos o automóviles de otros países, ya que, aquí mismo, se ensamblarían. Pero después de su gobierno y con la llegada de Alvarado a la presidencia, la producción de vehículos iba en descenso, por lo que muchas marcas dejaron el Perú y pocas se quedaron, entre las más conocidas que se quedaron están Toyota, Volkswagen y Nissan. Pero no duraron mucho tiempo, ya que era muy difícil competir contra otros países que tenían más avanzado este sector. Un dato más que interesante. Nicolás Lindley fue el quincuagésimo presidente del Perú. El nacido en Lima, durante su adolescencia, estuvo en la escuela militar de Chorrillos, donde logró alcanzar rangos cada vez más altos, pasando de alférez de caballería a teniente coronel. Ocupaba puestos muy importantes dentro de las Fuerzas Armadas, incluso llegando a enseñar en escuelas militares en los mismos Estados Unidos. En 1951, es enviado a Chile, donde, posterior a ello, recibió el ascenso a coronel. Ya estando en ese puesto, ocupó cargos importantes dentro del mismo durante los gobiernos de Manuel Odría y de Manuel Prado Ugarteche. Es durante este último gobierno mencionado, donde obtiene el rango máximo de la misma, es decir, comandante general del ejército del Perú. Ya estando en 1962, se llevó a cabo un golpe de Estado orquestado por Ricardo Pérez Godoy, donde Lindley estaba como un personaje secundario. Aquel golpe de Estado se produjo luego de que, según las elecciones de aquel año, saliera ganador el partido Aprista, un partido muy repudiado por ese tiempo por ciertas personas. Se quería evitar a toda costa que ese partido llegara al poder, por lo que se llevó a cabo dicho golpe de Estado. Pérez Godoy pasó a la presidencia, pero, poco tiempo después, fue relevado por Nicolás Lindley, quien, durante el gobierno de Godoy, se desempeñaba en el cargo de Ministerio de Guerra, actualmente conocido como Ministerio de Defensa. Fue entonces que, un 3 de marzo de 1963, Lindley pasó a ser presidente del país. La meta principal de su gobierno era convocar unas nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente. Los resultados de aquellas elecciones, organizadas en ese año, dieron, como resultado, una victoria para Fernando Belaunde, quien juramentó el 28 de julio de ese mismo año, mismo día donde acabó el gobierno de Lindley. Su gobierno fue muy corto, por lo que Lindley no pudo hacer mucho, más que convocar nuevas elecciones. Lo poco que llegó a hacer fue inaugurar varios hospitales y postas de atención médica de manera pública y, también, un compromiso internacional del 100%, tratando de llevar buenas relaciones diplomáticas con los demás países. En fin. Un dato de curiosidad acerca de este expresidente es que, su abuelo, es nada más y nada menos que, el fundador de la empresa Inca Cola. Un dato más que curioso.